Yo diría que una etapa, un proceso más de la fase evolutiva del hombre. También hay que distinguir que no es lo mismo ser una persona mayor de 70 que de 90. Pero bueno, sobre eso me imagino que ya hablaremos después, pero bueno, yo creo que una parte más, una etapa más de la vida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mercedes. Creo que el proceso evolutivo tiene diferentes fases, en la infancia, la adolescencia, la adultez. Y bueno, la vejez es otra fase más, como también le llaman adultez tardía, también es otra fase más del propio proceso evolutivo, más que una forma de vivir en concreto. Totalmente de acuerdo, es un estado de la persona en la cual pues no se nos presenta una serie de cosas en las que tenemos que ir superando cada día, con la ayuda de los profesionales, con la ayuda de las familias. Como hemos dicho, pues es una etapa más. Pues yo como cuidadora os puedo decir mi experiencia, que al principio es muy complicado porque esa persona es consciente de que algo le está ocurriendo, de que algo le está pasando, y en muchos diagnósticos, como hemos comentado antes, se le puede diagnosticar como depresión, dándose después cuenta de que esa persona ya está empezando con un principio de Alzheimer, ¿no? Y bueno, y ahí empiezan una serie de pautas difíciles de llevar por el paciente, muy complicado de llevar por la familia. Como cuidadores, la familia a veces no desconocen cómo apoyarnos. Esa sería mi opinión en principio, ¿no? Que es complicado, es lo más complicado del tema en principio, que el paciente es consciente de que algo le está pasando, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, yo como cuidadora me pregunto, ¿no? Una persona que lleva una vida normal, que lleva su monotonía, su horario, sus cosas, y llega un momento en el que empiezan a cambiarle unas circunstancias y el porqué de esa situación, ¿no? El porqué le está ocurriendo eso, ¿no? Debe de sentir mucho miedo, mucho desconcierto, mucha inseguridad. Yo como trabajadora social lo traslado al ámbito social. Posiblemente eso le cree conflictos familiares porque la familia aún no son conscientes de lo que le está ocurriendo y posiblemente tenga mal humor. Sí. Y son las frases que escuchamos, no hay quien aguante al abuelo. Sí. O no hay quien aguante a la abuela. Y posiblemente es que ella ya está siendo consciente de esos olvidos que ya son más frecuentes, sí, más habituales de lo que hacía un año. Y entonces, bueno, ese miedo, ese desconcierto, esa inseguridad, eso no querer transmitirle a la familia por no quererlos preocupar, pues posiblemente genere mucho conflicto familiar, discusión entre hermanos. Sí. En fin, y claro, todo eso no hace más que acentuar el malestar del abuelo, que está viendo que su familia, que le está creando, además de la propia enfermedad, está creando problemas a la familia. Bien. Cree él que lo está creando, sí, claro. Sí. Se cree responsable. Sí. Exacto. Claro. Yo como neuropsicóloga, con la parte que me corresponde, en consulta normalmente no suele venir el paciente en sí, sino que viene acompañado normalmente la familia, es la que demanda que se le haga una valoración al paciente, porque el paciente no es del todo consciente de esos olvidos, aunque la familia sí lo está haciendo, ¿no? Y cuando se les da, digamos, el primer diagnóstico, lo primero casi siempre es pasar la primera fase a nivel psicológico, que es la negación. Lo primero que hacen es negar, como esto no me está pasando a mí, yo no soy la persona de la que usted está hablando, este problema no me pertenece a mí, no soy yo. Luego ya empiezan a entrar en una fase un poco más de frustración, más de rabia, porque me ha tocado a mí, no lo entiendo, porque he tenido que ser yo y no otra persona. Y poco a poco van aceptando la situación, pero la verdad que es algo complicado porque no terminan de cuadrarlo, tarda mucho tiempo en cuadrar el diagnóstico, tanto la familia como el paciente. Sí, pero también en algo difiero, ¿no? En que también la del enfermo es la persona que también se da cuenta, ¿eh?
de que algo le está ocurriendo, algo le está pasando, lo cual él mismo no se puede diagnosticar, evidentemente, claro. ¿No? Para ello necesita a vosotros, a los profesionales, pero está pensando, bueno, algo me está pasando, algo en mi comportamiento, en mis pautas, en mi día a día, me está variando, ¿no? ¿Qué me ocurre, no? Claro que sí, como hemos comentado, ¿no? El tema de la negación de, y además el decir por qué me sucede esto, ¿no? Claro que sí, eso es muy complicado en ello, lo llevan muy mal, pero sí se dan cuenta de muchísimas cosas, ¿eh? Los detalles sí, sí, yo no digo que no se den cuenta, se dan cuenta, pero lo niegan por completo. Ellos niegan por completo que lo que tú le estás hablando pueda tener ese nombre, que pueda tener, porque no son conscientes de la consecuencia, digamos, de hasta dónde llega las consecuencias del diagnóstico que tú le estás dando, ¿no? De que eso es algo irreversible, de que eso va a ir de manera progresiva a más, y no se ponen en esa situación, es muy complicado realmente. Es que hay que imaginarse, ¿no?, en cualquier situación de nuestra vida, ¿no?, que nos pase, ¿no?, como tema de Alzheimer, como cualquier otro tema, el aceptar, ¿no? El principio de todo es aceptar cualquier realidad que tengamos, ¿no?, para tener la oportunidad o la posibilidad de enfrentarnos a ella, ¿no?, de mejorar, ¿no?, o de intentar dentro de nuestras posibilidades hacer lo que podamos, ¿no? Mi opinión es esa, ¿no?, que es lo que más nos cuesta al ser humano aceptar, ¿no?, que no está ocurriendo algo, que no está pasando algo que sabemos que está ocurriendo, pero nos cuesta aceptar. Nos cuesta decir, bueno, esto, llevando una vida normal, llevando su casa, llevando sus compras. Y que nunca van a volver a ser, nunca van a volver a ser ya lo que eran. Ahí tienes eso. No van a volver nunca hacia atrás. Dios mío, eso tiene que ser difícil, ¿no? Complicado, pero es lo que tenemos, ¿no? Hombre, yo considero que las familias no están preparadas, que cada vez más muestran más interés por saber y por conocer. Y sí, es lo que hablábamos, que tanto la sobreprotección sobre el paciente como todo lo contrario, es que claro, es que hay que afinar, hay que encontrar la línea media de poderles ayudar. No les ayudamos tampoco quitándole todos sus quehaceres. O sea, no hagas esto porque tú no estás bien, no hagas esto porque estás mal, que en realidad es sobreprotección, ¿no? No es un intento de hacer inútil a esa persona, sino todo lo contrario, lo estamos protegiendo. Pero eso no está ayudando a que siga manteniendo una cierta autonomía dentro de lo que el paciente pueda hacer. Y es lo que habíamos comentado, sí. Que si antes el abuelo colaboraba en las tareas domésticas y fregaba 10 platos, pues si ahora puede fregar 5, pero no quitarle esos 5, porque es muy importante que se sigan sintiendo útiles. Y sobre todo porque les va a venir bien a nivel cognitivo seguir manteniendo una autonomía, todo lo que pueda hacer por sí solo, que lo haga solo. Y después, cuando son tareas de tipo manual, pues además fomenta la psicomotricidad fina, que los mayores se ven tan afectados. O sea que la sobreprotección no es nada bueno. Y el caso contrario, claro, a lo mejor frase de es que ya es muy mayor, no puede hacerlo, pues eso también, eso moralmente ya te todo el estímulo que podías tener, o la motivación que podías tener, todo eso te lo anula, ¿no? Entonces, hemos comentado, ¿no?, hay que afinar una línea media que es la forma de poder hemos ayudar. Hemos comentado también, ¿no?, que la familia, pues cogemos a los enfermos, a los pacientes, ¿no?, y lo utilizamos como desahogo, ¿no?, de nuestros propios problemas, de los problemas que ellos, entre comillas, puedan causar, de los problemas que tenemos con los hermanos, del nerviosismo que en sí nosotros tenemos, que yo veo que eso es muy contradictorio. Hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Coger a esa persona, hacerla partícipe de nuestras vidas, pero en el sentido de que, oye, ¿te gusta cómo vamos vestida? O mira qué vamos a hacer hoy de la comida, o mira el tiempo que hace, o si vamos a salir a dar un paseíto, o vamos a ver un programa de televisión para animarnos un poquito, un documental, o personas que le gustan ir a misa, no sé, intentando, yo por lo menos lo he intentado y continuaré así, ¿no? Meterle una serie de pautas donde poquito a poco, dentro de sus condiciones, de sus actitudes, puedan llegar a participar un poquito en ellas, ¿no?
porque el día se le puede hacer muy largo, ya como he comentado antes, los problemas que le decimos a ellos, ellos se agobian, ellos se sienten responsables de todas esas situaciones, ¿no? Que tenemos con los hermanos, que tenemos en la vida, que tenemos con el trabajo, no sé, cualquier contrariedad que podamos tener, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y quería resaltar una cosa que tú has comentado del tema de la autonomía. No solo por la parte emocional de que a ellos les da una estabilidad el hecho de saber que están siendo independientes, sino también la parte cognitiva, tenemos que tener muy en cuenta esa parte, por lo menos yo a nivel cognitivo la tengo muy en cuenta, porque si dejamos que estas personas no sean autónomas o vamos disminuyendo el número de actividades sí. que puedan realizar, esa memoria que se llama memoria procedimental se va perdiendo antes de la fecha en la que realmente se podría perder. Entonces estamos favoreciendo que el transcurso de la enfermedad, el curso sea más rápido. Entonces creo que ellos precisamente necesitan una rutina, necesitan una organización para intentar que esa parte, por ejemplo, de memoria más procedimental no se pierda tan rápido, aunque es la última parte que se pierde, pero para que ellos también se sientan más útiles, ¿no? Sí, la rutina es fundamental en ellos, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas con la persona, se levanta a las 10, pues a partir de las 10 su aseo es fundamental por tema de ya, como sabéis, de infecciones, tema de la piel, después pues su desayuno, poquito a poco, ¿no? Una serie de horarios donde la persona se va acostumbrando a esa monotonía, ¿no? A ese horario, ¿no? Tener su orden con su medicación, bueno, una serie de cosas, ¿no? Si están perdiendo movimiento, pues intentar darle un poquito, sin forzar la articulación, irle dando un poquito de masaje terapéutico, por ejemplo, no sé, que esa persona vaya adquiriendo pues esos horarios, esas costumbres, ¿no? Pues sabemos, por ejemplo, a mí me pasa que si un día no me cepillo los dientes, me hace falta, ¿no? Entonces es igual que ellos, ¿no? Si hay un día que no hacen algo, les está faltando, ¿no? Entonces, para mí es importante eso, ¿no? Que se le hagan una serie de hábitos, que ellos sepan, que ellos no tengan los días imprevisibles, ¿no? Que ellos sepan más o menos una rutina todos los días. Claro. Y como a sus limitaciones. Exactamente, siempre hablando de la rutina nos organiza a todo el mundo, sí, nos da a todo el mundo mejor una estabilidad que si no, cuando no tenemos rutina es como cuando estamos de vacaciones, cuando estamos mucho tiempo de vacaciones tenemos esa sensación de inestabilidad, a veces tristeza, pero es porque no tenemos, nos falta esa rutina que nos organiza mentalmente, que sabemos que tenemos que hacer una serie de cosas y al final del día nos sentimos útiles, nos sentimos satisfechos. Pues ellos también. Sí, es importante hacerlo sentir que son útiles, son personas, son seres humanos y aunque tengan 80, 90, yo he visto casos, yo he estado 10 años en una consulta, ya como he dicho, de artrosis, y entonces es importante hacer sentir a esa persona que tiene derecho a vivir, que puede vivir con una calidad de vida dentro de sus condiciones. Evidentemente no vamos a coger a una persona de 90 años que haga una carrera que quizá incluso ni yo pueda hacerla ya, pero sí que participe en su vida, que tenga una serie de hábitos, que se sienta útil y que bueno, que a nivel social también lo veo importante, ¿no? Porque aparte que no se disminuya la participación social, que muchas veces lo que hace la familia es retirar, ¿no? Como los ves más débiles o los ves más, los retiran, y creo que precisamente ese apoyo social les hace también encontrarse mejor. Aislamiento. Se aíslan. Claro, eso. Como la compañera comentaba, decía sobre protección, que ni es sobreprotección ni es tampoco pues llenarlo de una serie de problemas, ¿no? Uh-huh. Es un término medio, ¿no? Hacer participar a esa persona pues en nuestras propias vidas es lo mejor, ¿no? De que nosotros le podamos proporcionar. Las unidades de estancia diurnas son bastante importantes en esos casos porque actualmente tenemos la tendencia de llevar a nuestros mayores a la unidad de estancia diurna cuando no podemos estar con ellos porque toda la familia trabaja y no se pueden atender, pero es que las unidades de estancias diurnas, aunque podamos estar con ellos, son muy beneficiosas para los mayores porque se relaciona con iguales, se relaciona con personas que tienen las mismas capacidades físicas que ellos, la misma edad, la misma experiencia. Es un entorno de socialización que no tiene dentro del hogar. Es un entorno donde puede hacer amigos, puede compartir pensamientos, ideas, preocupaciones que a lo mejor su familia no lo hace, precisamente por no preocupar.
Entonces yo creo que esa asociación que se hace de unidad de estancia diurna porque no puedo estar con mi mayor, yo creo que esa hay que romperla. La unidad de estancia diurna es como una guardería para los niños pequeños. Tú, aunque tú puedas estar con tu hijo todo el día, es bueno que tu hijo vaya socializando desde que es pequeño. Y juegue y comparta y se acostumbre a eso, a compartir. Sí, y a, sí, sí. Pues en los mayores iguales. Es que un mayor, aunque esté acompañado por su familia, pero todo el día sentado en el sofá, pues tampoco le hace mucho bien. A lo mejor emocionalmente se siente bien porque se siente querido por su familia, pero para su desarrollo, para su evolución y para su mente es muchísimo mejor que pase 2 o 3 horas en una unidad de estancia de una relacionándose con personas de su misma edad, con sus mismos problemas. Le ayuda, yo creo que le ayuda a asimilar mejor las cosas, ¿verdad? Le ayuda a ver que hay más, no solo asimilar su propio diagnóstico, sino ver que hay más personas que comparten con él lo mismo y que también están que siguen adelante, ¿no? Que claro, la función que tienen muchas asociaciones de cualquier otro tipo de enfermedad, que es ver que no estás solo y que hay más personas que le pasan las mismas cosas que a ti. Yo creo que eso comparten sus inquietudes, como estabas comentando. Claro, y eso porque estamos hablando de la vejez, estamos hablando de las enfermedades relacionadas con la vejez, pero bueno, no sé si dejarlo para el final de la charla porque sea un mensaje positivo o algo, pero la vejez tiene un montón de posibilidades, sí, muy buenas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, quizás debamos de terminar la charla con eso porque a mí me parece, yo veo algunos abuelos por ahí que se lo pasan genial. Participan mucho en el voluntariado. El banco de alimentos, el 80% de los voluntarios son jubilados. Se lo pasan genial y hacen una labor social fantástica. Y bueno, y ellos se sienten súper útiles porque realmente lo son. Y es que nadie puede dedicarle tantas horas al voluntariado como una persona ya jubilada. Entonces, yo creo que la vejez. Incluso comparten cosas, ¿no? Entre el voluntariado, y el enfermo, ¿no? Pues yo tengo compañeros que son, y entonces hablan con el propio enfermo, ¿no? Oye, ¿qué edad tienes? Pues yo tengo 60, pues yo también tengo 60, ¿no? Entre ellos, pues se establece esa relación, claro, ¿no? Claro, es que socializar. Yo, como soy de ciencias sociales, yo lo veo. Es muy positivo. Una fase, una parte muy importante del ser humano, somos seres sociales. Entonces, una persona, por muy bien cuidada que esté en cuestión de higiene, de alimentación, si no tiene una buena red social, no se puede sentir plena. Sí, sí, sí. Es muy importante que se relacione. Al final, a fin de cuentas, todo el mundo necesitamos comunicarnos y expresar qué nos pasa. Yo en momentos en los que me siento sola y necesito relacionarte, tomar un café, hablar de las cosas, pues en su lugar, pues sobre todo, ¿no? Es fundamental también, ¿no? Que eso, ¿no? El tema de la sexualidad en la vejez creo que es algo que tampoco se toca y creo que también habría que abordarlo y que es importante. Pensamos que como el hecho de que ya son personas mayores no pueden tener ya relación o no pueden tener deseo, digamos, hacia su otra pareja o no, lo tienen. Y lo tienen con más frecuencia incluso de lo que nosotros pensamos, lo disfrutan de otra forma. Creo que también es algo que es un tema tabú en la sociedad que también. Es que como sabemos, la sexualidad en cada etapa es una forma de llevarla diferente, ¿no? Entonces, ya no es solamente propiamente dicho la sexualidad, es también pues caricias, abrazos, es formas de afecto, ¿no? De que se comunican entre ellos, ¿no? Que se relacionan entre ellos, ¿no? ¿Quién no hace falta un abrazo, ¿no? O una caricia, ¿no? O un beso, un saludo, unos buenos días, cualquier pequeña cosa, ¿no? Sí, la sexualidad está un poco sobrevalorada. Nos dejamos llevar por las imágenes de televisión que relacionan sexualidad con vigor, con fortaleza. Y a lo mejor lo que le estamos transmitiendo, a lo mejor no seguro, a los mayores, que como ya no hay ese vigor y esa fortaleza, pues que ya esa parte del ser humano ya no existe. Y realmente es lo que tú dices. La sexualidad, personas también, son besos, caricias, abrazos, incluso atenciones, se puede considerar atenciones que no tienes con otra persona, nada más que con esa, ¿no? Ese del famoso desayuno a la cama. Una cosa que me encanta, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué persona no le gustaría eso, ¿no? Un desayunito en la cama, ¿no?
Pero cositas vamos, con de eso esa, ¿no? No vamos a acabar con la imagen para nada, no. De publicidad respecto a eso. No. Pero bueno, si nos oyen y les sirve de... Pero que es una etapa en la cual estímulo. Pueden vivir cosas importantes. Yo los he visto y pacientes hasta con 94 años, los cuales pues han participado, nos han traído detalles en Navidades como los pestiños, como pastelitos, como regalos, personas que participan en su vida familiar, con sus nietos, personas, pues como tú comentabas, ¿no? Haciendo viajes. Viven una vida plena, vamos, yo les envidio. Pasear con los nietos, pasear con amigos. Disfrutar de ellos mismos, dedicarse, porque una cosa que tenemos por la sociedad en la que estamos hoy día, nos dificultamos de nosotros mismos porque no tenemos tiempo, literalmente, y ellos tienen mucho tiempo y pueden autodedicarse mucho tiempo a cuidarse a ellos mismos, a darse de vez en cuando, digamos, un gusto. Alguna afición que nunca hayan podido realizar por falta de tiempo. Yo estoy deseando jubilarme para aprender a tocar la guitarra, para poder ir a un taller de guitarra, claro. Entonces, o de pintura, siempre hay alguna afición que hemos dejado olvidada por falta de tiempo. Y que siempre, una cosa importante también quiero destacar es que siempre pueden aprender, porque también hay otro prejuicio acerca de las personas mayores, que es que no pueden aprender, que como ya son personas mayores ya... Y es importante el tema de la plasticidad a nivel neuronal, que es algo que se sigue estudiando. Se da en todas las etapas de la vida y en la etapa de la vejez también se da. Entonces ellos también pueden aprender diversas cuestiones, ¿sabes? Ellos pueden ir a un taller, como tú bien comentas, de pintura o de escritura o de costura, que también los hay, ¿no? Y pueden aprender, pueden seguir aprendiendo más cosas que también pueda hacerles sentir mejor. Incluso personas estudiando idiomas se apuntan a la universidad, cosas normales que ellos tienen su derecho y pueden realizar, claro, como cualquier otra persona. Lo que pasa es que, como estamos hablando, tenemos un concepto de la vejez donde cual ya esa persona ha dejado de tener ciertos derechos, no puede hacer ciertas cosas, y estamos totalmente equivocados. Al contrario, disponen de más tiempo que nosotros por horario de trabajo, por cosas que llevamos adelante, que ellos disponen de más y pueden realizar muchísimas más. Según mi experiencia, ¿no? Según lo que he visto. Lo que pasa que, bueno, que hay muchas formas de vida, mucho tipo de personas, y ya eso va en función de cada cual. Pues nada, encantada, Fátima, Leonor. Igualmente, ha sido un placer estar con vosotros y compartir toda esta experiencia, porque si no olvidemos que si esto sirve para ayudar a muchas personas que nos están escuchando y orientarles y concienciar más a en general a la población, con eso me siento por lo menos súper satisfecha. Pues yo me siento muy bien de haberos conocido, espero seguir con vuestra amistad. Ha sido un rato muy agradable, y nada, y esperamos a ver si podemos seguir ayudando a los enfermos, claro, a las familias, y aportar cada uno sus conocimientos y estar en contacto. Me ha encantado estar con vosotras. Un cofre de sabiduría. Sí. Nosotros tenemos mucho que aprender. Que aprender de ellos, sí, sí. Entonces podemos seguir, vamos, que podríamos seguir hablando de esto todo. De esto muchísimo más horas. Toda la mañana. Pero bueno, tenemos un poquito tiempo y nada, yo estaba un poquito nerviosa, pero bueno, he hecho lo que he podido. Pienso que debería haber más espacios como este en el que la gente se pueda comunicar con libertad, ¿no? Y poder transmitir de forma sencilla, sin ser demasiado técnica, ¿no? Explicar las cosas para que la gente se conciencie y haya lo que ella ha dicho, prevención.